Hola gente, estamos aquí en un nuevo video y hoy voy a estar jugando con este, con este mazo de Peque Irete. Y como pueden ver, tengo pues las cartas a bajo nivel. Entonces pues voy a estar jugando unas partidas, obviamente en enfrentamiento 1 vs 1, porque en copas, no, me revientan. De hecho, aunque no me crean, yo estaba viendo el mazo para poder mejorarlo y me mandaron a comer. Entonces terminé de comer, me puse a jugar, pero me di cuenta que me dejé el mazo, que es este. Y aunque no me crean, le gané. Sí, le gané con cartas a bajo nivel. Y créanme que yo ni me la creo. Pero bueno, andamos aquí en esta partida. Me tira bárbaros y me tira dragón infernal. Le tiro mago eléctrico, me lo matan. Le voy a tirar bandido. No, mejor. Bueno, quedó vivo el P.E.K.K.A, así que le voy a tirar y le voy a presionar de este lado. Es que miren, o sea, el ariete no sobrevivió. Vamos a ver, le tiro descarga. Entonces, pues, vamos a ver si le podemos ganar, ya que tiene cartas pues casi al máximo. Y yo tengo cartas al 10 y al 11, máximo al 14, porque pues es el P.E.K.K.A. De hecho, aunque soy, la tengo al... La maestría del P.E.K.K.A, perdón, la tengo al 10. Sí, no tengo vida social, pero la maestría del P.E.K.K.A 10 importa mucho más. Y pues conseguí el estandarte del rey con su cañón, que pues está padre. No lo tengo equipado porque pues no me gustó, pero ahí tengo el del pescador. Entonces, si me tira bárbaros, le puedo tirar bola. Pero ya no creo que los tenga. Ok, creo que ya se rindió, se le fue el internet. Bueno, tomamos este rival como rendido, no sé si se le fue el internet o algo. Pero pues terminamos ganando la partida. Aquí voy a hacer este mod del mini P.E.K.K.A que se le cae en panqueque. Y bueno, terminamos derrotando al primer rival. Creo que voy a jugar 3 partidas o 4, la verdad no sé. Pero bueno, entonces vamos a seguir así. Y a ver si me derrotan, porque pues aquí la gente no suele ponerse sus mazos normales, suelen ponerse sus otros mazos abajo o máximo nivel. Entonces le deseo buena suerte al rival, me deseo buena suerte, muy buena gente. Mira, este también tiene bárbaros, me tira el mote de lanzaforce, aquí lo tengo yo, le tiro P.E.K.K.A. Con la tontería de que si hubiera tenido el P.E.K.K.A a bajo nivel, me lo hubieran destrozado. A veces estoy jugando en combatientes y me tocan P.E.K.K.As al 12. Y yo digo, madre mía, estamos en combatientes, aquí no necesitan eso. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, aunque es lo más probable, a las personas que están en combatientes, les toca esos mazos que tú dices, madre mía, ¿de dónde se saca el elixir este man? Y mira, ya me ciclo otros bárbaros. No, hombre. Y yo nada más con la pura bolita, a ver si no me tumba la torre. Pero bueno, como les iba comentando, que les pasa que dicen, madre mía, este mazo, ¿de dónde se lo habrá sacado? Y que se saque el elixir, ta, 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 ta. Una vez me tocó jugar contra un mazo. Esto está jugando en la noche, ¿sí? Pero mi internet iba de fatal. Y la verdad no sé por qué sigue jugando, bajé muchas copas, obviamente. Pero ya las recuperé. Que el man tenía un... Bueno... ¿cómo se dice? Cartas como tanques, ¿no? P.E.K.K.A, gigante noble, gigante eléctrico, pero los tenía a bajo nivel, ¿sí? O sea, tenía todas las cartas a bajo nivel y yo, como el internet iba mal, pues obviamente me sacó de la partida, me reconectó, pero ya tenía las dos torres de rumba, así, vamos, 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 y me terminó ganando, ¿sí? Y no sabes el coraje que me dio porque, o sea, yo le pude haber ganado. Que tenía cartas a bajo nivel. Es más, el P.E.K.K.A lo tenía al 11. ¿Sí? A nivel 11. Que eso, mis bárbaros se los pueden matar. Y eso que los tengo al 14. Y sí, tengo bárbaros al 14. Y yo sé que va a haber comentarios de que gay versus gay. Nada, nada, ya. Eso ya me tiene harto. Para eso está la carta, se utiliza y punto. Entonces, pues perdí. Y no me el corajote que me dio. Pero bueno. Seguimos aquí en la partida, vamos perdiendo. Pero como se gastó paquete, le voy a tirar todo al puente. Entonces pues espero que este ataque tenga algo. Vamos, vamos. Ok, no, 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 que no se maten.
No, a la bestia se lo me mataron al arquero de un golpe. Ojo, ojito, tiro bola. Tengo que ciclar otra bola. Vamos, vamos. Ah, pero la tengo al 10. No vi cuánto daño hacía. No creo que más de 200, pero bueno. Vamos, tengo que ir. Ahí está la bola, ahí la tengo. Tengo que ciclar algo, lo que sea. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. No llegó. Y esto es pérdida. Me hice buena partida. Pues esto es buena partida. Y vamos a jugar otra. Que no me quiero quedar con las ganas. A ver cuánto hacía. 180, no, hombre. A ver, la otra tenía como 200. Si había tirado una descarga. Aquí tengo un libro. Puedo mejorar cualquier carta, pero la verdad me lo quiero gastar en cartas de nivel alto. Porque no se la voy a poner a un mago eléctrico que necesita 6 cartas, ¿no? Que tenga, para que ocupe 10 o 20. Para pues no estar así, que me tarde mucho. Ojo, mira, tiene el estandarte ese, está muy chulo, la verdad. Yo no tengo ninguno de esos, pero sí tengo el fondo. Le deseo buena suerte y le hago el emote de este del verdugo, que me encanta. Empiezo ciclándole descarga y... pues a ver con qué me va a salir el man. Ok, voy a empezar con fantasma para empezar, porque a mí no me gusta esperar tanto. Entonces pues veamos a ver con qué me sale. Me tira bruja, creo que le tiro bola de fuego, aunque no me la voy a matar obviamente, pero igual le hago un poquito de daño y ya ahorita le tiro mago eléctrico. Y mi fantasma no se mató a los esqueletos, eso que están al 11. Protegería al mago eléctrico, pero pues está al 10, así que no creo que valga la pena. Y vamos a tirarle ariete, ya que ya no tiene ejército, pero sí tiene cañón. Madre mía, mira, caballero. Lo bueno que tengo el P.E.K.K.A. y eso me va a encantar. Y pipipi. ¿Dar el P.E.K.K.A.? No, se me lo mató. A ver, tengo descarga, pues en caso de que me tire. No se los voy a tirar, o sea. Ya tiene bruja, mejor no. ¿Le tiro mago eléctrico o le tiro bandida? Mejor mago eléctrico y ahorita vemos cómo se puede hacer. Me tiré montapuercos al 9. Nunca había visto un montapuercos al 9 desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, no le hizo casi nada a la torre. Tengo descarga en caso de que me tiren. No me los tira. Entonces a ver si la bandida pega. Ok, la bandida pegó. Me tira cañón, pero eso no es suficiente. Ay, 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 que tengo 7 de pila, pero lo bueno que estoy jugando mientras cargo. Voy a hacer un pequeño ataque, obviamente horrible, pero pues vamos a ver. No, hombre. Y miren que con la tontería de que el mini P.E.K.K.A. se los mata de un golpe, o sea. Vamos a ver, que no le pegue al mago, que no le pegue al mago. Ay, ya se lo mató. A ver. Y pegamos, pegamos. Y si me quieren dejar ahí un mazo, me lo pueden dejar. Bueno, aunque no los tenga al máximo, porque pues casi todas las cartas las tengo a bajo nivel, nada más el mazo que utilizo. Pero pues si, por si quieren, ¿no? Que déjenme ahí el mazo y ya yo hago un video probando mazos. Que me dejen ahí. Ok, vamos a ver. Le voy a tirar todo al puente. Voy a presionarle por todos lados. Ahí tengo la vendida y tengo el P.E.K.K.A. Ojito que con la tontería que sí está funcionando. Vamos a ver, le tiro bola. Quiero tumbarme esa torre, pero pues no sé si pueda. Entonces le voy a tirar bandida. Y si me tira ejército, le tiro descarga. Tírate rápido, rápido. No llegó la bandida. Y bueno, así acabamos ganando la partida. Luego le mato al verdugo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Si quieren más contenido así, díganme y yo con todo gusto se los hago. Y me voy a despedir, pero sin antes recoger estas recompensas, que no son muchas, pero igual.